a todos y bienvenidos a esta tercera sesión de Ignotalks, la cadena de valor de la innovación. Muchos ya me conocéis. Soy Gema Sanz, la directora de Relaciones Institucionales de Madrid Network, uno de los organizadores de este webinar, junto con Aiming, con Space Startup, con The Venture City y Noisy, gracias a los cuales se nos ve y se nos oye esta mañana. Y contamos con la colaboración de entidades de referencia de nuestro país y grandes profesionales que son los protagonistas de hoy y que pasaré a presentar. Algunos ya estáis conectados las semanas anteriores, hablamos sobre agentes imprescindibles de la innovación, sobre el emprendimiento como motor económico, con interesantes aportaciones que para los que os lo perdisteis, pues podéis verlo en YouTube. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues de esa palabra casi mágica y siempre necesaria, que es la financiación. Financiación de la innovación, porque nadie discute sobre el papel central de la innovación en el crecimiento, en la competitividad, tanto de empresas como de territorios, y más en un momento como este de reconstrucción de la economía. Pero también es verdad que a nadie se nos escapa que la obtención de fondos para proyectos con un poquito más de riesgo pues no es una tarea fácil. Y en este punto es donde muchos proyectos y muchas ideas se quedan en el camino. Por eso este último Innotol hemos querido poner a vuestra disposición este granito de arena y tratar de aportar con este panel de expertos pues ideas, casos de éxito e iniciativas que están ahora mismo en marcha. Abundando además en esa máxima de que los momentos de crisis pues pueden suponer un campo fértil para la innovación y para la generación de ideas. Pero sin duda, poderoso caballero don dinero, las ideas sin financiación no llegan a ningún puerto. ¿Qué es mejor, la financiación pública, la financiación privada, dónde conseguir ayudas? Bueno, vamos a aportar cómo identificar actores un poquito de luz en este webinar. Y voy a dar paso a los estupendos ponentes que tenemos en el día de hoy. Javier Saldaña creo que tiene algún problema para conectar, pero estará por ahí. Javier Saldaña es director de innovación de Aiming. Aiming es la consultora internacional, una de ellas de referencia en nuestro país. Más de 30 años en el mercado, más de 18 países. El equipo de Aiming España ha conseguido más de 750 millones de euros de retorno de inversión desde 2003. Hasta que se conecte Javier, tenemos también ahí a Carlos Artal, director general de Aiming España. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues tenemos también a José Bayón, consejero delegado de ENISA y al que tengo un especial cariño porque fue teniente alcalde de mi tierra, de mi querida tierra, que es Segovia. Yo creo que hablar de ENISA para todos es algo que nos resulta cercano, que asociamos a profesionalidad, a rigor como marca de la casa. Creo que, como veis, como más de 3.000 solicitudes al año, apostando siempre por negocios claramente competitivos. Me hizo gracia un emprendedor que dijo Santa ENISA de las startups. Buenos días, Bayón. El sonido. Buenos días, Gema, y a todos, a todas las demás. Encantado de estar aquí un rato con vosotros. María Gómez, del Pozuelo, mujer activa donde las haya. Dicen de ella que hace que las cosas sucedan, con más de 20 años de experiencia en el lanzamiento de proyectos. María es un referente en conseguir hacer casi de la nada grandes proyectos rentables. Es CEO de Womenalia, un proyecto de emprendimiento que conocemos casi todos y que transforma el mercado laboral de las mujeres. Se lanzaron en 2011 y ya tienen 300.000 usuarias. Buenos días, María, ¿qué tal? Buenos días. Y perdón, no abro el calle y se puede llevar el cable de internet y me he tenido que reconectar por teléfono, con lo cual el sonido no sé si se me oye bien. Lo primero preguntaros. Se te oye con un poquito de retardo, pero bueno, se te oye. Ir a cogiendo, ¿vale? Que mil gracias por las presentaciones y por hacerme partícipe de este evento. Javier, creo que ya estás ahí. Javier Saldaña ya se ha conectado, ya te hemos presentado. Sí, no sé si me escucháis por fin o no. Perfecto, te escuchamos perfecto. Ah, pues qué bien, qué bien. Buenas noticias. Bueno, qué ha gustado. Tenemos también a Pilar González Gotor, jefa del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial de CEDETI. CEDETI, yo siempre digo, la casa madre de la innovación en España, 40 años de historia, más de 350 profesionales
siempre cercanos, siempre accesibles, siempre María con las puertas abiertas, y habéis movido más de 25.000 millones de euros, ayudado a casi 13.000 empresas. El 70% de esos proyectos no se podrían haber materializado sin los profesionales que hay detrás. Buenos días, María, o más, buenos días, Pilar, y gracias por estar aquí siempre. Muchísimas gracias, Gema. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos y estamos encantados siempre de ayudar a las empresas y transmitir nuestra la información y lo que damos a las empresas. Gracias a todos. Marc Eric, una persona, dicen, pragmática, creativa y orientado al resultado, que realmente cree que el talento, que tanto el talento como la pasión son la clave del éxito de una organización. Entre otras cosas, que tiene cargos varios, Marc es presidente y fundador de Swan Lab Venture Capital, que invierten en startups innovadoras de alta tecnología en España. Es la única empresa de Venture Capital con socios españoles e israelíes. Un gran éxito y un gran logro. Hoy nos explicará algo más de lo que él llama el círculo del éxito. Buenos días, Marc. Muy buenos días. Muchas gracias por dejarme participar en este interesante evento. Es un placer estar aquí con todos vosotros y compartir experiencias. Gracias. Y tenemos ya, por fin, el último, no por último, un gran representante también, que es Roberto Algarra. Roberto está a pie de calle en eso tan difícil que es el crecimiento de los territorios, de pymes, de emprendedores, en los pueblos, en las ciudades. Él es jefe de la unidad de asesoramiento financiero y programas de IBACE, que es la Agencia de Desarrollo de la Comunidad Valenciana. Fue una de las primeras agencias de desarrollo en crearse en los años 80 y también lidera el grupo de financiación del Foro ADRs, que engloba a las 20 agencias de toda España, de agencias de desarrollo, y experto también en entornos europeos, en acercar esos dineros de Europa a España. Buenos días también, Roberto, y encantadas de tenerte con nosotros. Buenos días, mi agradecimiento y la oportunidad de tener una mesa donde nos va a faltar tiempo, pero por lo menos podremos aterrizar en los distintos puntos de vista. Yo aportaré lo que pueda. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Pues vamos ya a empezar con las preguntas y con esta mesa no redonda, cuadrada, pero vamos a ello. Vamos a empezar con Javier Saldaña. Cuéntame, cuando llega un proyecto para que asesoréis sobre su financiación, ¿qué contáis, qué vías de financiación tienen a su disposición los proyectos innovadores? Cuéntanos un poco, ¿qué proceso hay detrás de la financiación de un proyecto de innovación? Muy bien, Gema, pues ¿por dónde empezamos? Empezamos siempre por tratar de entender el proyecto y la compañía, ¿no? Ver qué es lo que la empresa quiere hacer. Y qué solvencia tienen, ¿no? Al final, cuando hablamos de ayudas públicas, estamos siempre pensando en dos patas. Una pata que es que el proyecto tiene que ser muy bueno, el proyecto tiene que ser innovador, tiene que ser un proyecto que proporcione una mejora, ¿no?, en el entorno, y luego ya buscar qué ayuda encaja mejor. Pero por otro está la parte de la solvencia económica, ¿no? Las administraciones públicas, pues al final juegan con dinero, que es un poco, pues, de todo, y obviamente es una variable que tienen muy presente a la hora de liberar fondos a los proyectos. Entonces, nuestro análisis, digamos, tiene esas dos dimensiones. Por un lado, ver la capacidad técnica y qué es aquello que quiere hacer la compañía, cómo de novedoso es. Ver a nivel económico qué solvencia puede tener y, a partir de ahí, construir, digamos, un roadmap que le dé un recorrido en el corto y medio plazo en torno a qué organismos le pueden dar ayudas que le encajen mejor, por un lado. Y, por otro lado, también, desde el punto de vista de otros instrumentos que no son meras ayudas, como puedan ser incentivos fiscales o incentivos de la seguridad social. Con todo eso, lo que hacemos es construir, digamos, nuestro corte, nuestro plan y planteárselo a la compañía, ¿no? Ese sería un poco nuestra aproximación. Vamos con Pilar. Pilar, desde esa trayectoria de 40 años, desde esos grandes proyectos que habéis financiado, vosotros, vuestra experiencia, ¿cómo apoyáis a las empresas desde su financiación? ¿Qué ayudas tenéis activas ahora? Muchas gracias, Gema. Nosotros, como sabéis, o saben casi todas las empresas, tenemos ayudas que van desde la subvención hasta ayudas parcialmente reembolsables. Todas nuestras ayudas tienen un tramo
que no se devuelve, ¿vale? Aunque sea ayudas reembolsables, hay un tramo siempre de subvención, más o menos pequeño o grande, dependiendo de la lejanía o cercanía del Estado. Es muy importante, tenemos proyectos que pueden ir desde la investigación industrial, es decir, muy lejanos al mercado, hasta la innovación, es decir, proyectos que ya están prácticamente en mercado. ¿Hay un micrófono por detrás abierto que suena? ¿No? Bueno, no importa. Ahora, gracias. Y todas estas ayudas que tenemos, ahora mismo, bueno, las subvenciones son en concurrencia competitiva y ahora mismo tenemos cerradas las convocatorias en concurrencia competitiva. Pero casi el corazón del CEDETI son las convocatorias abiertas, los proyectos de I+D, proyectos de I+D Cervera, donde se puede ir con un centro tecnológico subcontratado. Y los proyectos de innovación. Los proyectos de innovación son convocatoria abierta todo el año. Todos estos que son convocatoria abierta son ayudas parcialmente reembolsables. Como comentaba, tienen siempre un tramo más o menos grande, dependiendo de la cercanía al mercado de subvención. Y las empresas pueden optar en el momento que quieren y con el proyecto que se quiere, sin que tengamos que tener en cuenta ni la tecnología ni el sector en el que estamos trabajando. Sí que quería añadir que, como consecuencia de la pandemia, ahora mismo, además, tenemos en vigor excepción de garantías para pymes y empresas de hasta 1.500 empleados hasta el 31 de diciembre de 2020. ¿Vale? Entonces, esto también es muy interesante porque yo creo que las pymes muchas veces es el hándicap que tienen al querer acceder a nuestras ayudas. Gracias, Pilar. José, leía el otro día que decías la vitalidad emprendedora es la que nos tiene que ayudar a salir de la crisis. Pues cuéntanos, ¿qué tipo de financiación ofrece ENISA a las empresas? ¿Qué ventajas tienen las empresas que financian a través vuestra? Muy bien, pues sí, leías eso, es verdad. Yo creo que es evidente, ¿no?, que esa vitalidad emprendedora, en un sentido amplio, el emprendimiento es amplio, ¿no? Evidentemente es montar empresas, montar proyectos nuevos, pero también dentro de las que existen, ya sean pymes, grandes, dentro de la propia administración pública, la vitalidad emprendedora es fundamental, ¿no? ENISA lo que hace es financiar esa vitalidad emprendedora a través de, principalmente, de préstamos participativos, ¿no? Préstamos participativos que no requieren avales ni garantías, que tienen largos periodos de carencia y devolución, que no diluyen capital, que tampoco computan como deuda en la central de registro del Banco de España y que, por consiguiente, son realmente útiles en los momentos iniciales, ¿no? Sobre todo en el capital semilla. Son además... es además una financiación complementaria siempre y cofinanciación hasta un máximo del 50% del proyecto, con lo cual cumple con otra de las funciones que nos parece muy importante y muy interesante, que es arrastrar al capital privado hacia este mundo de la innovación y del emprendimiento. Por eso también, además, estamos presentes actualmente en 12 fondos de inversión de capital semilla de forma estratégica. Nosotros no somos la gran organización para alimentar fondos, ¿no? Eso es principalmente ICO, con CEDETI estamos en Neotech. Siempre estamos de alguna manera en pequeñas cantidades, pero sí estratégicamente posicionados para impulsar esa innovación en el capital semilla. Y luego, además, dentro de nuestras líneas, que tienen un rango de entre 25.000 euros y 1,5 millones, apoyamos a las pymes que crecen a través de la innovación, lo cual es también fundamental para nuestro país, ¿no? Con CEDETI lo sabemos y lo hemos hablado mucho, es una cuestión muy importante, ¿no? No solo apoyar proyectos nuevos, emprendedores, sino fortalecer a las pymes en su camino de la innovación. En nuestro caso, de una forma más amplia, no es tanto I+D, es una innovación más vinculada, digamos, a la competitividad en muchos casos, pero que les ayuda, ¿no? Complementa esa financiación en determinados momentos que les resulta necesario. Interesante lo de fortalecer a las pymes. Creo que el crecimiento empresarial es una de las asignaturas pendientes de nuestro país y ojalá en esta reestructuración que tenemos que hacer de la economía
pues ese sea un punto de inflexión importante. Marc, nos vamos al capital privado. Decía José, arrastrar el capital privado. Vosotros sin duda apostáis desde Swanla por proyectos de inversión muy escalables y de innovación. ¿Cómo ayudáis a las empresas en este proceso de financiación a consolidar ese crecimiento? Venís además de ejemplos como Israel, que para todos son un referente. Cuéntanos de todo esto. Bueno, ¿por dónde empezar? Quizás rebobinar un poquito y comentar que nuestros orígenes están en una empresa que existe hoy, que tiene 70 profesionales, que se llama International Venture Consultants y que es una empresa IVC que ayuda a otras empresas jóvenes en todo el proceso de lanzamiento, tanto para estructurar sus procesos operativos y sus procesos de gestión en el back office, como construir lo que llamamos nosotros el motor de ventas, el sales engine que les permita escalar con eficiencia y salud, ¿no? Entonces, de IVC salió el proyecto de montar un fondo de Venture Capital Swanlab para, a la su vez, además de llevarlas en un pilar esencial que es la estructura operativa que haga una empresa fuerte y escalable, dotarla de los medios económicos para que no les falte la gasolina que les permita construir los equipos, reclutar el talento, montar las operaciones e internacionalizar, ¿no? Y en este punto, nosotros, como emprendedores también, buscamos dónde está el mejor conocimiento de cómo construir empresas de éxito, ¿no? Y vimos en Israel un sitio donde podíamos aprender mucho. Y lo que hicimos fue convencer a uno de los mejores fondos de Israel a que nos acompañara en el viaje de invertir en empresas españolas, ¿no? Entonces, primero les convencimos de que en España hay talento y proyectos empresariales extraordinarios. Después les animamos a invertir con nosotros en España y ahora ya tenemos un portafolio de 13, 14 empresas y estamos allí trabajando con ellas para construir estas empresas de éxito. Importante en todo este viaje ha sido el acompañamiento de instituciones como CDETI, como Enisa, como ICO, porque solos no podemos, ¿no? El capital privado en España cada vez más está focalizándose también en inversiones alternativas y en jóvenes empresas y en proyectos de innovación, pero si no es por el acompañamiento institucional público y otros consultores y otras personas que están aquí en esta sesión, pues no sería posible dotar a las empresas de los mejores medios para crecer. Así es que ahí estamos nosotros, invertimos en jóvenes empresas con capital privado y apoyo público de CDETI, de Enisa, que lo complementa con mucho poder, y tenemos una empresa como IVC que entra en las empresas a operarlas con los emprendedores para asegurarnos de que en su gestión no fallan. Quizá el mercado falle, quizá la tecnología falle, pero en su gestión operativa sean empresas robustas y que escalen con éxito internacionalmente. Muy interesante. Eso además que apuntabas, colaboración público-privada, y aquí también en esta mesa cuadrada hemos intentado que esté representado todo el ecosistema. Pues María, esa gasolina que decía Marc, tú que eres casi una maga, de un surtidor de gasolina, porque has iniciado varios proyectos y en tu experiencia en conseguir financiación, ¿cómo fue este proceso para ti? ¿Qué vías usaste para financiar tu empresa, tu caso de éxito? Bueno, yo todavía no soy un éxito. Ojalá lo fuera, porque todavía no damos beneficios, pero ya queda poco. Por lo menos ya gastamos lo que ingresamos, ¿no? Que esto es ya muy importante. Pero, bueno, yo recomendaría a todos los emprendedores que cuanto más cerca estén del 100% del capital propio suyo, mejor. Nosotros nos hemos equivocado en todo, en esta trayectoria, en estos 8 años. Y hemos conseguido financiación de todo tipo. Pues lo primero y más importante, los viajeros con los que recorres el camino, que son nuestros socios y accionistas. Para mí eso es la estrategia fundamental de cualquier emprendedor, conseguir a través de tus accionistas que tengan los mismos valores y principios que tiene el equipo, ¿no? Y la empresa que vas a crear, porque son los que te van a sostener de verdad en un futuro. Y que esos socios pues determinen a qué o implementen o te acompañen en el conocimiento que tú no tienes como emprendedora o CEO o líder de la empresa. Nosotros hemos conseguido todas las financiaciones. En ISA, que tengo que dar un agradecimiento especial aquí públicamente porque tratan de cine al emprendedor, lo comprenden, lo entienden, le dan plazo. O sea, es la empresa pública que yo me encuentro en mi vida más flexible del mundo, con lo cual recomiendo públicamente que cualquiera que necesite un ENISA y que lo prepare bien con una compañía como la que nos invita hoy a hacer este
programa, el CEDETI, conseguimos un CEDETI, pero nos faltó el aval y Aval Madrid en aquel entonces no nos dejó el aval porque daba miedo, veías el balance de Gumenal y salías corriendo, con lo cual, bueno, pues esto es lo que tiene también la administración pública. Tenemos préstamos de la banca, parte ICO y parte no, que bueno, que es otra fórmula. Emplea y el H2020 nos quedamos a 0,13 décimas de conseguir 2 millones de euros, que lo volveremos a solicitar porque sabemos en lo que tenemos que mejorar. Y en lo que hemos pivotado ahora, que la verdad es fundamental para Gumenalia porque estamos lanzando en Latinoamérica, hemos buscado un socio tecnológico en Latinoamérica, uno de los 10 mayores expertos en inteligencia artificial, que es la base de nuestra compañía y en todo el dato asociado a la tecnología. Y lo que hemos estado buscando durante 3 años es alguien que nos invierta allí, que crea en nosotros para hacer el doble pivote, ¿no? De armar toda la tecnología con un equipo allí de ingenieros espectaculares y que nos ayuden a desarrollar el negocio, el famoso dinero inteligente, ¿no? Del que hablan todos los fondos. Y ahora, pues, con ellos, a por esa famosa ronda A, que ya entramos en la Champions League, en la primera ronda, y con muchísima ilusión, con mucho trabajo, es el proyecto más difícil del mundo. Y ahí están los datos, ¿no? Solo 1 de cada 10 compañías llegan al 5º año y la verdad es que hay que pensárselo mucho antes de emprender. Es lo más bonito que te puede pasar en la vida porque es con lo que más aprendes, ni multinacional, ni corporativa, ni dirigir países, ni mundiales, ni emprender es lo que de verdad te pone en la vida, en el camino. Y lo recomiendo, pero es lo más difícil. Con lo cual, hay financiación en España, hay mucho dinero, hay que saberlo estructurar y, sobre todo, rodearte de socios que te lo sepan estructurar muy bien y saber a quién pedírselo. Compañeros de viaje, elegir los compañeros de viaje. La pareja de baile. Sí. Pues ahí estamos dando algunas de las claves. Y hablaba antes de Roberto, que están un poco a pie de calle en esas ciudades, en esos pueblos, conociendo casi cada empresa de forma personal, que la pandemia, sin duda, este COVID, pues nos ha llegado a todos como un tsunami. ¿Qué dificultades adicionales estáis encontrando a la hora de financiar proyectos? ¿Cómo estáis ayudando a las empresas a superar estas dificultades, Roberto? Sí, bueno, yo lo primero que quisiera comentar es que estamos hablando de un tema de financiación. Y claro, la financiación tiene tantas aristas, tantos enfoques que es difícil generalizar, ¿no? Pero si pudiéramos concretar en algo, para mí la financiación son 3 variables básicas, que es riesgo, rentabilidad y liquidez. Y en esas 3 palabras está todo. Y al final estamos en este tiempo, si acaso más que nunca, en el tema del riesgo. Riesgo porque sobre todo el COVID ha pegado fuerte y las variables de medir el riesgo que teníamos en estos momentos tal vez ya no nos sean válidas desde el punto de vista ni del inversor ni del financiador. Por lo tanto, hay que saber medir el riesgo desde otra perspectiva más holística de la empresa porque, como bien sabemos todos, la financiación es claramente uno de los primeros factores de fracaso, pero no es el factor de éxito. Quiero decir, la empresa va a devolverte el dinero y va a tener éxito si cumple otros muchos aspectos, ¿no? Y esto todos los que estamos aquí lo conocemos. En ese sentido, el IBAFCE y yo personalmente aposté desde el primer momento por generar un modelo y el modelo está pivotando sobre lo que nosotros llamamos el Observatorio Financiero de Desarrollo Empresarial Regional. ¿Por qué un observatorio? Porque desgraciadamente no hay una buena comunicación y es bueno sentar en la misma mesa tanto a la oferta pública y privada de instrumentos de inversión y de financiación como a la demanda. Porque el ejemplo es la banca española. La banca española durante muchos años ha sido muy miope a las necesidades de su cliente. Ha impuesto sus necesidades sobre las necesidades reales del cliente. Con lo cual es ya el momento de que se sienten para ver nuevas estrategias y nuevas formas de hacer y de innovar en el proceso de financiación. Y en concreto hemos creado un instrumento, un mecanismo con financiación europeo que se llama el MASD, es un mecanismo de asesoramiento estratégico
conectando un poco con este tema. Hemos generado unas tools, unas herramientas para que la empresa se autochequee, se evalúe a nivel de estrategia, tocando todos los aspectos relevantes en la estrategia, desde la digitalización hasta el modelo de negocio, hasta la internacionalización, la innovación. Y ese documento, esas tools, generan un documento firmado. Porque la base de salir del COVID está en la cooperación. Si queremos salir de esta situación, tenemos que cooperar, tenemos que crear redes de sinergias. Y también para evaluar el riesgo se evalúa mejor desde la perspectiva sectorial. Quiero decir, nosotros tenemos en la Comunidad Valenciana, tenemos la suerte de tener clústeres muy bien definidos e institutos tecnológicos que están cooperando con esos clústeres. Bueno, pues los certificados que salen de ahí van firmados y evaluados por el clúster y por el Instituto Tecnológico y por la Agencia de Desarrollo. Es muy difícil explicar en estos momentos el mecanismo, pero creo que es un modelo que podría ser interesante aplicar. No quiero extenderme más porque me comería mi tiempo. Cooperar, trabajar en red, algún modelo de éxito que tengáis que se pueda compartir, sin duda será una de las claves para salir de esto. Pilar, volvemos un poco a Cedeti. Nos has explicado algún apoyo que tenéis, alguna ayuda, pero las empresas que se dirigen a vosotros tienen un perfil concreto. ¿Cuál es el requisito fundamental para que exige Cedeti para dar una vía de ayuda? Pues la verdad es que yo creo que muchos de los requisitos que pedimos ya se han comentado aquí. Nosotros, por desgracia o por suerte, no sé, tenemos que limitarnos a requisitos legales, ¿vale? En principio, nosotros podemos acceder a cualquier tipo de empresa, sea grande, sea pequeña, mediana, cualquier tipo de empresa puede pedir una ayuda a Cedeti. Lo único que requerimos es que tenga sede en España y que la I+D+I se haga en España, ¿vale? El proyecto se tiene que hacer en España. Es lo único, el capital puede ser extranjero, eso no hay restricción en ese sentido. Por supuesto, necesitamos que la empresa tenga solvencia económica. ¿Por qué? Primero, por ley, no podemos dar apoyo a empresas en crisis, pero también porque necesitamos tener seguridad de que esa empresa va a ser capaz de llevar a cabo el proyecto con el que se está comprometiendo. También nosotros al final damos apoyo a proyectos relativamente grandes. Es decir, nuestras ayudas van a partir de 175.000 euros. Eso es importante también que lo conozcan las empresas. Y que son proyectos tecnológicos. Es decir, lo que nosotros apoyamos es desarrollo de tecnología. Hay muchas veces que nos piden apoyos para servicios y eso es muy difícil de apoyar, ¿vale? No podemos apoyarlo. Es desarrollo de tecnología y tiene que tener un mercado. Porque lo que necesitamos es que esas empresas, lo que queremos es que las empresas crezcan. Y nuestro apoyo es para fomentar el crecimiento de las empresas. Con lo cual, eso que tienen que van a desarrollar tiene que tener un mercado, tienen que desarrollar un producto. Porque al final, sobre todo en las ayudas que son reembolsables, damos un periodo de carencia para permitir que ese producto llegue al mercado. No tendría ningún sentido que luego, y lo que nosotros queremos es que nos devuelvan esa ayuda a través de el dinero que recuperan en la venta del producto que han desarrollado. Y esto no tendría ningún sentido si el desarrollo no tiene un mercado claro, ¿vale? Esos son los requisitos que yo creo que son más importantes. Gracias, Pilar. Y vámonos, Marc, al otro lado de la cama, al capital privado, un poco puro y duro, ¿no? ¿Qué tenéis en cuenta vosotros a la hora de invertir en un proyecto? ¿En qué punto un proyecto para vosotros empieza a ser interesante? Y luego también háblanos un poco de este momento. ¿Cómo está afectando la situación al ecosistema de emprendedor de este tsunami que nos ha llegado? Muy bien. Bueno, ¿qué necesitamos ver en un proyecto? Yo creo que voy a reiterar o reforzar cosas que ya se han comentado, pero nosotros miramos 3-4 ejes. El primer eje es el equipo. Para nosotros es esencial el equipo. Es lo que permanece y los fundadores además tienen que demostrarnos una visión, una capacidad de ejecución y una capacidad de atraer talento. Para nosotros eso es esencial. Una empresa
cumple unos ciclos, unas etapas, y estos equipos fundadores tienen que ser capaces de construir una organización alrededor de ellos que atraiga el mejor talento para que la empresa sea fuerte, ¿no? Y el segundo punto que nos interesa muchísimo es, lógicamente, la innovación, la tecnología. Como han comentado en CDT y Pilar, para nosotros es esencial que haya una tecnología innovadora, disruptiva, validada, y que la miramos a nivel global con nuestros contactos a nivel internacional y podemos validar que tiene un potencial para generar un impacto en el mercado, ¿no? No nos valen solo tecnologías fácilmente replicables o proyectos que acaban en modelos de servicios y consultoría, como se ha dicho anteriormente, ¿no? Porque eso no va a mantener una ventaja competitiva sostenible en las empresas. El tercer punto que para nosotros es esencial es evaluar el potencial de mercado. Es decir, esta tecnología, ¿en qué mercado va a trabajar? ¿Va a crear un mercado nuevo? ¿Va a redefinir las reglas de un mercado existente? ¿Va a potenciar un mercado? ¿A quién va a ayudar a ser más eficiente? ¿A quién va a ayudar a generar más negocio, a diferenciarse? Y entonces tiene que estar en un punto donde el potencial es muy, muy relevante, ¿no? Y finalmente, nos interesa muchísimo, y por eso Swanlab lo llamamos Venture Factory, es cómo se va a construir una empresa. O sea, si os tuviera que decir de los proyectos que hemos aprendido más, son, y la mayor parte de los proyectos que ahora estamos viendo que fracasan, no es porque la tecnología es mala, no es porque el mercado era pequeño, en muchos casos es el talento y la capacidad de atraer talento y la capacidad de liderar a las empresas, pero en otro caso también es que se construyen las empresas con pies de barro. Es decir, que en su gestión operativa, en su control, en sus procesos, en todo lo que es necesario para que la empresa comercialmente sea escalable, no se hacen los deberes adecuadamente y la empresa despega, lógicamente, con todos los apoyos financieros que les damos, es difícil que no crezca los primeros años, pero después se da contra un muro y ahí ya la empresa empieza a languidecer, ¿no? Entonces, tenemos que entender muy, muy bien esos cuatro ejes: talento, producto, mercado y la capacidad, el espíritu y la actitud para construir una empresa sólida como elementos para poder invertir en un proyecto, ¿no? Y luego acompañarles en el día a día para que esos puntos sean cada vez más robustos y más fuertes, ¿no? Ahí es donde hay un proyecto invertible, ¿no? Y somos muy conscientes que en los primeros años hay pocos clientes, hay poco equipo y hay que dotarles de medios para que vayan traccionando y vayan subiendo la escalera ganadora hasta que lleguen a un punto donde la empresa es sostenible, es viable, tiene flujos de caja positivo o la empresa es atractiva para otro inversor o la empresa es atractiva para un corporativo o la empresa va a mercados de valores y allí obtiene más financiación para seguir funcionando de manera autónoma y seguir consiguiendo su crecimiento, ¿no? Entonces, estos son los elementos que nosotros evaluamos y de verdad, talento y capacidad de ejecución cada día más relevante. Yo creo que ahí hay una oportunidad enorme de dar un salto y la actitud emprendedora, la cultura de los equipos emprendedores está mejorando enormemente. La vocación de hacer una empresa sólida está transformándose. Los proyectos vienen muchísimo más armados y robustos que antes. Son factores de éxito para nosotros en estos momentos. Tema de COVID, tema de este momento. En tema de COVID, bueno, nosotros hemos hecho un trabajo de crisis con cada una de las empresas invertidas, tanto aquí como en Israel, porque también tenemos un fondo en Israel, para entender muy, muy bien cómo afectaba en sus mercados a las empresas que tenemos invertidas. Y la mayoría de ellas lo que hacen es ayudar a las empresas a ser más eficientes. Entonces, el software, los sistemas, los procesos que estas empresas ofrecen generan eficiencia en sus clientes, con lo cual siguen siendo enormemente atractivas para los clientes, ¿no? Lo que vemos es que en muchos casos sus ciclos de decisión de nuevos proyectos de los clientes de nuestras startups se van alargando, ¿no? Y trabajamos mucho con los equipos en mantener la motivación, en mejorar la ejecución y seguir generando oportunidades de negocio. Y lo que estamos viendo es que nuestras empresas están cumpliendo planes, están generando enormes oportunidades de negocio, pero tienen que mantener el pulso porque algunas decisiones de proyectos nuevos se están retrasando, ¿no?
Este es uno de los elementos que más observamos. Pero no es que el mercado se haya destruido. Gracias a Dios, tecnología está aquí y está para quedarse y es un activo diferencial para el futuro de los negocios. Con lo cual, el COVID ya nos está enseñando cómo la tecnología nos está ayudando a sostener la economía o el funcionamiento de las empresas con trabajo remoto y otro tipo de gestiones. Pero también hay otro elemento que nos importa muchísimo, que es el cash flow, ¿no? Entonces, es cómo ayudar a las empresas a proteger su cash flow, a tomar las medidas que les permitan proyectar en el año 2021 y 2022 la capacidad de mantener un cash flow que les haga pasar esta crisis con los músculos bien tonificados para dar el salto más adelante con ese pipeline tan potente que están generando. Y ahí otra vez, instrumentos PYME, financiación de ICO, programas de coinversión de CEDETI, préstamos en ISA, están ayudando también a las empresas a pasar ese momento siempre y cuando se cumplan las premisas de que tienen un buen pipeline, que tienen una buena ejecución operativa y que esto es una cuestión en cada empresa, caso por caso, coyuntural y que están sabiendo gestionarla, ¿no? Que es lo que le debemos a la gente que nos da el dinero, tanto de capital privado como de capital público. Pero, como os decía, estamos moderadamente optimistas, no estamos viendo empresas que están fallando en nuestro portafolio por la situación del COVID y estamos trabajando mucho, mucho en mejorar la gestión y el flujo de caja y la motivación de los equipos para pasar este bache tan grave para que afecta tanto a la gente, tanto profesional como moral y socialmente, ¿no? Pues la tecnología como gran activo, sin duda, yo creo que eso estamos de acuerdo todos. José, nos decía María antes que sí hay financiación pública. A veces a lo mejor no se tiene esa sensación porque está todo un poco disperso. Habría que hacer un poco un mapa de qué hay a disposición. Pero, ¿qué papel ocupa ENISA, tan importante, en el mundo del emprendimiento, en el ecosistema emprendedor? ¿Y qué relaciones tenéis, antes decías, con CEDETI, con otras entidades públicas y privadas? ¿Cómo montáis vosotros un poco ese portfolio de servicios? Sí, a ver, es verdad que hay financiación, ¿no? Yo creo que pública sí que hay. Por cierto, además, habrá más, ¿no? Con el plan de recuperación y resiliencia, este es un elemento fundamental, ¿no? Yo creo que merece la pena comentarlo brevemente, porque la respuesta europea realmente es ambiciosa, es grande, el paquete que va a tener España también lo es, y también habrá elementos, lo decía antes Pilar, habrá elementos que nos ayuden a que crezcan las empresas y también a que haya nuevas empresas, ¿no? Eso está bien. Bueno, hay muchas, efectivamente, ¿no? Está aquí también Roberto, trabajamos con el foro ADR muy cercanamente, de hecho, la semana pasada, si no me equivoco, tuvimos un evento precisamente con este tema y efectivamente hay que ordenarse un poco, ¿no? Saber qué financiación puede haber, autonómica, incluso a veces local, nacional. Nosotros tenemos claro, yo creo, el hueco que tenemos en esa financiación, ¿no? Y con CEDETI, con ICO, pues francamente nos complementamos. Ellos son instituciones más grandes. Nosotros cubrimos un mercado y un nicho que hace falta, que es lo que llamamos lo que hemos identificado que es un gap de financiación, un equity gap, en la primera parte del capital semilla, precisamente sobre todo porque no pedimos avales ni garantías, ¿no? Como decía antes, esa es la realidad. Asumimos un riesgo, francamente, yo creo que debe asumir el Estado, lo debe asumir. No es una cuestión, digamos, de solamente económica, es una cuestión también social, completamente social y económica en el sentido de generar ecosistema, ¿no? Y de generar emprendimiento. Si alguien debe hacerlo, lo debe hacer, en este caso, la administración pública, la administración central. Y cuidado con una cosa también, yo creo que merece la pena decirlo, la financiación pública y privada existe en todos los modelos de emprendimiento que funcionan, en todos. Cada uno de una manera, cada uno de una forma. Alemania tiene un estilo, Israel otro, Estados Unidos otro, Marc los conoce bien. Pero en todos hay financiación pública y privada, no nos engañemos, no pensemos que solo existe o financiación privada o financiación pública.
Grandes desarrollos tecnológicos han nacido de financiación pública, muchas veces, lo saben muy bien CEDETI, que los impulsa, y a partir de ahí luego aparece emprendimiento, pero si no hubiera estado la primera parte no estaríamos así, ¿no? Yo creo que esta crisis, esta pandemia debe dejarnos claro, pero no para ahora, sino para después, lo importante que es la ciencia, lo importante que es tener determinados servicios, la industria, por supuesto, fundamental, determinados servicios, porque de ahí es de donde luego va surgiendo la financiación, ¿no? Nosotros, por concretar ya tu pregunta un poquito, ¿cómo trabajamos? Bueno, pues con CEDETI, por ejemplo, tenemos Neotec, que es un fondo conjunto, y con el Fondo Europeo de Inversión, pero nosotros entramos en una parte pequeña, ellos entran mucho más, lo ha explicado muy bien Pilar, en el I+D, entramos en subvenciones, convocatorias abiertas, nosotros estamos en otra historia, ¿no? Es ese capital semilla, esa inyección de riesgo para la administración pública, sin aval ni garantía, que cofinancia, y lo mismo con ICO, ¿no? Con Axis también tenemos alguna vez, o incluso con SEPI, con SEPIDES, fondos comunes en los que podemos entrar, podemos cofinanciar empresas, tenemos muchas. Esta misma semana en nuestro consejo de administración aprobamos varias operaciones, la consejera de CEDETI que tenemos, Vega, pues nos contaba también que algunas habían pasado por ellos y cofinanciamos, ¿no? Yo creo que tenemos claras las funciones, ¿no? Aunque evidentemente es un mapa general y es importante, de todas formas, Gemma, lo que decías, ¿no? Tenemos que tratar de llegar al público, que al final son instrumentos de ellos, en nuestro caso, esto es tan suyo como nuestro, para de una forma que lo entiendan, ¿no? Que entiendan lo que hay, que no nos volvamos locos, ¿no? Entre nosotros y a la hora de explicarlo. Por eso, mira, yo creo que también es muy importante este tipo de eventos, ¿no? Yo siempre intento sacar un hueco, aunque no lo tengo muchas veces, primero porque me gusta mucho, pero segundo porque es importante trasladar esto, ¿no? A los emprendedores, a las emprendedoras que nos ven y que tienen que entenderlo, ¿no? Lo que tienen a su disposición. Has hablado de la inversión pública y privada, ¿no? España tiene un porcentaje de inversión privada más bajo que otros países. Y ahí, si queréis, Pilar, Mar o... porque estamos en un 80% en Japón, un 80% en Alemania de inversión privada y en España estamos hablando de un 50%. Si queréis así de forma rápida, ¿qué se puede hacer para que la inversión privada en España sea más fuerte? Si me permite, Gemma, porque has tocado ese punto, termino rápidamente con eso. Me parece fundamental que arrastremos esa inversión privada. Yo creo que gran parte del esfuerzo que se ha hecho en los últimos años va en esa dirección, por lo menos desde NISA. Otros países lo tienen y creo que el plan de recuperación, tanto en Europa como la traslación en España, va muy, muy orientado a que arrastremos también ese capital privado que es imprescindible, ¿no? Para que, sobre todo para que escalen, porque nosotros podemos ayudarles un poco de un tiempo, pero llega un momento que si tienen que crecer y tienen que avanzar necesitan capital privado. Y ya no me callo. Pilar. Sí, nuestras ayudas parcialmente reembolsables, una de las cosas que buscan es esa parte de inversión privada. De hecho, una de las cosas que pedimos es lo que decía antes, que las empresas participen en el proyecto y pongan una parte del coste del proyecto sea financiado directamente por las empresas. Con lo cual, evidentemente, es una de las cosas que buscamos. También, por ejemplo, que no hemos hablado no ha surgido, tenemos también nuestra empresa de capital riesgo Invierte, y en Invierte también lo que se busca mucho es ir con capital privado de la mano y siempre la inversión pública ir por debajo. Siempre estamos buscando en todos nuestros instrumentos ese apoyo de capital privado y que el capital privado sea el que tire de la innovación, que es como tiene que ser. Mar, ¿cómo convenciste a los israelíes? ¿Cómo hacemos ahí ese cuestionario de convencimiento a los fondos de... Bueno, fíjate que nosotros siempre decimos, el éxito llama al éxito.
Esto es esencial, ¿no? Entonces, la inversión alternativa o la inversión en etapa temprana con capital privado en jóvenes empresas de tecnología, pues es un tema que está en construcción. Es decir, si yo hablo de los diferentes tipos de inversores que puede haber, fondos de pensiones, inversores institucionales, family offices, business angels, el activo o el producto de inversión o la oportunidad de inversión, startup, tecnología, no estaba en su radar ni en su distribución de patrimonio hasta hace muy poco, ¿no? Tenían la renta fija que iba como un tiro, las bolsas a tope, tenían el tema inmobiliario, que en España ha tenido un peso muy importante, su nivel de sofisticación era más tradicional. Entonces, esto está cambiando, la renta fija ya no es tan buena, la bolsa tiene gran volatilidad, el inmobiliario tiene también una tasa de riesgo diferente que hace unos años. Entonces, las personas también van buscando otras alternativas. Nosotros necesitamos que se fijen en esas alternativas y luego que el éxito llame al éxito. Y conforme vayan viendo que los fondos dando rentabilidad, que las startups van teniendo éxitos, empezarán a creerse que esto no es algo oportunístico y coyuntural, sino que es una parte esencial de su gestión patrimonial. Y entonces, esto es lo que estamos trabajando todos desde diferentes ángulos para llegar ahí. Pero, por otro lado, también hay un entorno regulatorio. Por ejemplo, decías Japón o Alemania o Estados Unidos. En Estados Unidos, en Holanda, en Israel, aunque Israel vive mucho del capital de otros países, de Estados Unidos, de China ahora, etcétera, pero en otros países, el marco regulatorio permite a los fondos de pensiones, a las grandes instituciones financieras, dedicar una parte de su patrimonio gestionado en su balance o de sus clientes en inversiones alternativas, en venture capital, en private equity, a través de deuda o inversiones de capital. Y está muy bien regulado. En España eso no está suficientemente regulado. Si los fondos de pensiones en España pusieran cantidades, la mitad de las cantidades que ponen de media otros países, tendríamos un sector que sería 3, 4, 5 veces más grande que ahora. Fluiría muchísimo más capital privado a las empresas, a los fondos directamente. Pero esto ahora mismo no se da. Entonces, por un lado es que el inversor que ahora conocemos se vaya familiarizando y confiando en este activo y, por otro lado, que a nivel institucional se puedan marcar unas regulaciones que permita a los fondos de pensiones dedicar una parte de su patrimonio, un 5, un 10% a este tipo de inversiones. Si los fondos españoles dedicaran un 5%, los fondos de pensiones o los planes de pensiones o los institucionales corporativos, un 5% de su capital a esta industria, el impacto sería brutal. Entonces, yo creo que es éxito llama al éxito y que el regulador ayude. Éxito llama al éxito y que el regulador ayude. Creo que son dos de las claves fundamentales que ya José está apuntándose, Pilar también. Vamos a hacer una ronda de preguntas ya que me faltan 2, 3 personas por intervenir. Y luego tengo varias preguntas que nos han hecho llegar. Una de ellas, lo que se refería José, al tema de fondos europeos. María, si quieres un poco, nos has contado antes que había recurrido a varias vías de financiación. Algunos de tus aciertos y errores, matízanos un poco más todo esto, con qué agentes contasteis, qué es lo que para vosotros fue un poco el sprint final. Vale, yo voy a solo comentar lo que acaba de comentar Marc, porque me parece una quimera, lo llevamos intentando desde hace 10 años con los reguladores y no hay manera, hemos presentado 128 enmiendas diferentes y solo han tenido en cuenta 3. Y luego, de cara al inversor privado, hay muchísima gente que quiere invertir y que quiere ceder parte de su patrimonio, no en el caso de los fondos de pensiones, que yo de esa parte no entiendo nada, sino la parte privada, y no hay de verdad ayudas ni apoyos reales por parte de los reguladores, con lo cual yo creo que esto tendría que ser, pues eso, CDT, ENISA y todos estos organismos que de verdad son los que saben de emprendimiento y de gestionar fondos, que deberían de actuar con los reguladores para darnos otra visión, ¿no? y otras ayudas a los emprendedores. En términos, voy a entrar un poco más, lo he dicho antes, para mí los accionistas privados o los que te acompañan son fundamentales, tus socios, como un Swan Lab, porque al final lo que te dan es una visión y una profesionalización de tu compañía. Es decir, en mi ejemplo, pues yo soy una persona que he trabajado muchos proyectos tecnológicos, mucho en foco en ventas, comercial, marketing, publicidad, comunicación, pero no soy ingeniera.
y la ingeniería es una carrera y o sabes o no sabes, se lee el código cada vez más, pero no sé cómo se estructura por detrás, cómo se programa, qué se necesita, cuáles son pues todo lo que son los KPIs, los OKRs, etcétera, etcétera. Necesitas, si vas a montar una tecnológica, que tu socio sea tecnológico. Eso, bueno, pues los emprendedores lo que nos pasa es que nos ponemos la mochila detrás, nos ponen la zanahoria y vamos y cometemos muchos errores por esto. Por lo cual yo aquí sí que recomiendo siempre que recibir un acompañamiento en todo esto. Es decir, me da igual que sea una aceleradora, una incubadora, un lo que sea, un Swarm Lab que tenemos aquí a Marco hoy, pero sí que creo que uno de los errores que yo cometí fue que no me acompañara nadie. Era directiva, me creía que podía con todo y que va. Y la verdad es que necesitas mucha ayuda y que tus socios inversionistas tengan aquellas capacidades que tú no tienes. En cuanto a la inversión, necesitas inversión para crecer, a no ser que de primeras, como pasa en otros países, te metan 10 millones en tu proyecto después de haber demostrado con un micropiloto de 50 a 100 mil euros que puede haber algo detrás, ¿no? Una vez que lo has demostrado durante uno o dos años. Luego, lo tercero que sí que diría, que es otro de los errores que yo he cometido y que si volviera a empezar lo cambiaría, es que la inversión la utilices el 100% para crear un MVP, que dicen los americanos, ¿no? Un mínimo producto viable, y para poder demostrar luego a los ENISAs, CEDETIS, Bankart y todo el ecosistema inversor que hay en España, que hay mucho y muy preparado para invertir, en de verdad desarrollar un producto mínimo viable para poderlo luego lanzar. Eso lo hemos cometido y yo la primera como error, porque en España se te exige que cuando arrancas casi tengas que ingresar. Entonces, la dicotomía, pues, es casi imposible, ¿no? Y al final no tienes el foco donde lo tienes que tener, que es tener un producto viable, muy bueno y un servicio para un nicho de personas para cubrir unas necesidades, ¿no? En mi caso, las mujeres profesionales. Y luego, en esta inversión, y gracias, y yo como me dedico a la mujer, voy a meter aquí mi granito de igualdad y diversidad, que sea un equipo diverso. ¿Por qué? Porque ya los modelos de inversiones, por ejemplo, la gran computadora de Guaira, ya dice que la probabilidad de que un emprendimiento tenga éxito es que haya un equipo diverso. Ya entre el 14 y el 36% de los proyectos liderados por equipos mixtos, ya no digo por mujeres, tienen esa capacidad de tener más seguridad en el 36%. Y ahora ya sí que hago una call y una llamada, que en el caso de toda la representación pública que hay aquí no sucede, pero en la inversión privada sí, es que solo uno de cada 28 millones va destinado a tecnológicas lideradas por mujeres. Y bueno, es normal, porque al final nosotras lo que estamos haciendo es crear proyectos que cubren necesidades y a las mujeres, y se lo presentamos a hombres, porque el 95% de los consejos de inversión de los fondos son hombres. Entonces, no nos entiende muchas veces, con lo cual esto sí que es como una reivindicación feminista de, por favor, hombres de fondos, abriros la cabeza a meter a mujeres en vuestros consejos, que ya hay muchos, pero todavía nos queda mucho, sobre todo a nivel de managing director. No digo los comités inferiores, porque al final son los que deciden, ¿no? Y bueno, sí que hay dinero, hay financiación privada, mucha, hay que saber dónde llegar. Meter un fondo en tu vida es una alegría. Y es, hay que saberlo gestionar muy bien y que te acompañe alguien que lo sepa gestionar y que sea profesionalizado, porque los emprendedores al final somos muy apasionados y cuando te ven entrar en un fondo apasionada y con una tal, muchas veces no tienes el vocabulario que tienes que tener o la formación que tienes que tener para negociar con ellos y luego el seguimiento que te piden, evidentemente, porque les tienes que dar una rentabilidad que para estar en ISA. Tiene un pool de agencias que nos ayudan a los emprendedores para poder presentarlos. Si tú presentas bien a un ENISA, vas a conseguir ese ENISA. Tienes que ir con profesionales de nuevo, pero lo he dicho antes, enhorabuena. CEDETI lo mismo. No es difícil, nada difícil conseguir un CEDETI. Y lo que ha dicho nuestra compañera, ¿no? Tienes que tenerlo muy bien estructurado, muy bien presentado, que tenga un valor y que tenga una continuidad. Y eso lo mismo, tiene que ser con una agencia como la que nos ha traído ya todos aquí, porque al final también es una especialización de cómo presentar esos proyectos de cara a que te den. Y luego yo creo que las ayudas europeas hay muchas. Me encanta que vengan muchas más porque de verdad que España va a necesitarlo.
y va a necesitar de toda la cooperación y la colaboración entre todos para sacar a nuestro país adelante, que es de la única manera. Y paro ya porque me podría quedar hablando toda la mañana con vosotros. Marc, levantabas la mano por alusiones. Sí, yo quería decirle a María, eres emprendedora, somos todos emprendedores, aquí los emprendedores estamos para romper los muros. Ya verás cómo con el tiempo se va a arreglar todo el tema del marco institucional y la gente va a entrar en oleada en este activo. Yo creo que la tecnología ya es un asset class, es como otro asset class para los inversores y muchos están ya haciendo catas, como digo yo, y lo están probando. Pero sí, todavía queda tiempo, pero nosotros rompemos muros, ya verás. Y la otra cosa que quería compartir era, estoy completamente de acuerdo con el tema de la presencia de las mujeres profesionales dentro de las empresas y de los fondos, ¿no? Esto es esencial. Le dan un toque, le dan un estilo, complementan en diferentes skills y habilidades de una manera diferencial. Solo por nota publicitaria, IVC, la directora general, es una mujer. Swanlab, la directora general, es una mujer. Somos el único fondo en España que, además de tener israelíes, que es un bicho raro, tenemos una directora general mujer. Y os digo, es espectacular cómo funcionan las dos empresas y la capacidad de liderazgo y de gestión que tienen ambas empresas, ¿eh? Así que coincido contigo en que faltan más. Pero vamos rompiendo, María, nos ayuda a romper muros. José, como creo que te tienes que ir porque estás de tiempo rápido, una pregunta que nos ha venido de YouTube, bueno, es de Carlos Artal, y nos dice un tema de fondos europeos. ¿Qué nos puedes contar? Y luego preguntaré a los demás ponentes sobre el tema de la recuperación de fondos europeos, que tenemos todos una gran expectativa. ¿Cómo se van a distribuir? ¿Cómo pueden las empresas acceder a ellos? ¿Qué nos puedes aportar tú en relación con esto? Bueno, muy bien. Simplemente quiero también insistir, antes de contestar eso, en la importancia, ¿no?, de la participación de las mujeres, ¿eh? En ISA lo tenemos clarísimo, ¿vale? Por una cuestión, además, estadística. Son la mitad de la población, ¿no? Si necesitamos talento y de entrada retiramos a la mitad, no parece muy inteligente, ¿no? Por lo tanto, nosotros el año que viene esperamos tener instrumentos específicos para eso, ¿no? Impulsados por la propia vicepresidenta Nadia Calviño, que lo ha dicho y está completamente comprometida, ¿no? Y por nuestra ministra en ese caso. Respondiendo a Carlos, ¿no?, respecto al plan de recuperación y resiliencia, realmente decía antes que es fundamental, es una de las cuestiones que marca la diferencia en esta crisis, ¿vale? No es una crisis estructural, pero es verdad que es muy grave, más quizás de lo que pensábamos porque se está extendiendo. Es una crisis muy asimétrica porque no está impactando a todos los sectores ni de la misma manera a todas las empresas. Y la tercera característica fundamental es la respuesta europea. La respuesta europea, clarísimamente, Europa ha entendido que esto estamos ante dentro de una revolución, ¿no?, que es la digital, la ecológica, en un mundo cambiante y que nuestra escala, nuestro marco, donde tenemos que medirnos y donde tenemos que vernos, es en una escala europea. No valen las escalas nacionales dentro de Europa ya, ¿no? Esa respuesta conjunta, que son 750.000 millones, que tiene además un componente en España, creo que, sinceramente, ¿no?, que es digno de mencionar y de felicitar por haber conseguido eso, los 140.000 millones que llegan a España. Sabes que tiene en general dos partes, ¿no? Una que es más de subvenciones, otra que es más de, digamos, de proyectos, de financiación, etcétera. El propio gobierno, el presidente, hace 10 días presentó un poco esa estrategia. Va muy orientada, como lo va toda Europa, a toda la estrategia general, a la digitalización, a la transformación. Formación ecológica, a la sostenibilidad, a la innovación social, ¿no?, digamos, son los grandes bloques de todo esto. ¿Y cómo se va concretando después? Bueno, pues todos los ministerios y yo mismo esta semana, te decía antes, Gemma, que voy volado y efectivamente me tengo que ir porque todos los ministerios estamos tratando de concretar esto, ¿no? Hay unos presupuestos el año que viene, pero además hay un plan que España ya ha mandado algún borrador, seguimos mandando, Pilar
lo sabe también, CDT, estamos todos para arriba, para abajo, montando Excel y pensando cómo va a ir. Se ha mandado ya a Bruselas y, bueno, en principio, el año que viene, a lo largo del año, cuando Bruselas lo apruebe, se incluirán los presupuestos de 2021, ¿no? Aquí hay muchos tipos de, en fin, de en la parte que nos compete, digamos, o que compete a esta mesa, ¿vale? Que es la ayuda a las empresas, porque hay muchos proyectos, ¿no? Hay proyectos tractores muy grandes, desde agenda urbana, por ejemplo, desarrollo territorial, como puede ser el, en fin, corredor mediterráneo, el corredor atlántico, todo eso va a arrastrar, evidentemente, economía, actividad en pymes, ¿no? Pero en lo que es emprendimiento y en innovación, lo que vamos a tener con seguridad, y por lo menos en ENISA lo estamos viendo, y la parte que vamos a tener nosotros, tiene mucho que ver con la concurrencia competitiva. Es decir, no, nuestro dinero no va a ser, y aquí está Roberto, ¿no? Que estáis en el territorio, nuestro dinero no va a ser para un proyecto como era de otra antes, ¿no? De una forma, digamos, más clásica. Va a haber mucha concurrencia competitiva, los emprendedores, las emprendedoras, los territorios van a tener que presentar proyectos, iniciativas, alternativas, y esa será un poco la forma de canalizarlo a digamos, directamente a las pymes, ¿no? En la parte que nos toca un poquito a ENISA, en carácter más general, pues bueno, luego reforzaremos instrumentos que ya tenemos, posiblemente, igual que me imagino que CEDETI, ¿no? Será un poco reforzar, pero todo el dinero que está en las áreas, yo podría decir, tanto de digitalización, Ministerio de la Secretaría de Estado de Digitalización, un poco el vuestro, ¿no? El de Ciencia e Innovación, Pilar, y el nuestro de Industria, va a ir muy, muy orientado directamente a empresa. Muy orientado directamente a empresa. No se va a quedar en otras cuestiones, ¿vale? Eso sí lo quiero decir. Entonces, bueno, pues iremos explicando más conforme lo vayamos concretando más, ¿no? Porque todavía queda, ya digo, que es una fase inicial. Pero sí me gustaría lanzar estos dos mensajes, ¿no? El primero, todo el dinero va a ir, o casi todo, va muy orientado al final a esa empresa, ¿no? A ese emprendedor, emprendedora, científico, investigador también, fundamental, ¿no? En el área de ciencia e innovación. Y el otro mensaje es la importancia, porque está el territorio, está Gema, Madrid Network, Roberto, Ibace. Bueno, los territorios también vais a ser importantes, pero de forma proactiva, ¿no? Vengo de un ayuntamiento, lo ha hecho antes Gema, y es importante esa proactividad para conseguir los proyectos que se vayan desarrollando. Pues gracias, José, te vamos a dejar ya que te vayas, pero te tenemos el día 12 a las 12, el día de febrero a las 12 en Madrid Network para que nos expliques también de ayudas y un poquito más de todo esto. Así que gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Encantado, muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir, luego retomamos si queréis un poco el tema de ayudas con Pilar o con Roberto, pero vamos un poco a seguir con el guión establecido. Javier, han hablado varias veces pues de eso, de estas entidades intermedias, de estas consultoras como el Shaming, para facilitar un poco ese camino, ¿no? Desde la idea a los inversores. ¿Algo que añadir a todos los comentarios de María? ¿Cómo pueden las empresas optimizar su financiación desde vuestra larga experiencia también? Pues un poco en las dos líneas que se han comentado, ¿no? Por un lado, la parte, digamos, donde Aiming ayuda menos y fondos, como comentaba Marc, ayudan mucho más, que es la inversión privada. Y por otro lado, buscando la mejor financiación pública y la mejor combinación de los instrumentos públicos para cada compañía. Es decir, en función de la tipología de la compañía y de la fase en la que se encuentra, el tipo de financiación que más se adecua a ella va a ser diferente. Es decir, cuando estamos en una empresa en una etapa muy preliminar, pues como ha comentado José, probablemente un fondo ENISA, posteriormente ir hacia Neotex, etcétera, será un camino que progresivamente será el razonable para una compañía. No será razonable en esa primera etapa, por ejemplo, pues ir a pedir un proyecto PID a CEDETI. ¿Por qué? Porque vas a una organización probablemente muy inmadura, con poca solvencia y donde al final pues vamos a trabajar todos un poco para nada, ¿no? Yo creo que lo ideal en este punto siempre, o nuestro planteamiento, es conocer bien las compañías, conocer bien su plan en el corto y medio plazo, es decir,
vamos a dirigirte en base a donde tú vas a querer llegar a futuro con los mejores esquemas de financiación, ya sean ayudas nacionales, pueden ser regionales. Hay muchas regiones españolas que vía Fondo FEDER tradicionalmente han contado con unos instrumentos de financiación bastante potentes. Y luego todo ello sin olvidarnos de otros instrumentos que hay, es decir, hay derechos, instrumentos fiscales y instrumentos que gestiona la seguridad social que también ayudan a las empresas a conseguir esos retornos, ¿no? O sea, entonces, al final, desde el punto de vista de los incentivos públicos, pues buscar el mejor esquema, ¿no? Nosotros lo llamamos siempre el matching, ¿no? El ver tus características, tus capacidades, dónde quieres ir, qué hay, qué suele haber, ¿vale? Muchas de estas convocatorias, os comentaba antes Pilar, gran parte de CEDETI o las iniciativas más potentes de CEDETI son convocatoria abierta, es decir, cuando la empresa vaya a iniciar el proyecto estaremos en disposición de presentarlo, no tenemos que esperar una call en concreto, pero hay otras que no. Muchas iniciativas que tradicionalmente han llevado otros ministerios, otros organismos públicos, como ahora, por ejemplo, Red.es o el propio Neotec, que tiene unas convocatorias puntuales en el año y que hay que trabajar con las compañías para llegar con los proyectos a esas convocatorias. Entonces, la parte de anticipación, la parte que desde los organismos públicos sean capaces también de hacer más ruido con lo que va a salir, ¿no? Antes de, oye, se envíen una convocatoria y te doy 15 días de plazo. Pues muchas veces a las empresas ahí no tienen capacidad de poder preparar una buena propuesta. Es decir, conocer con un poco más de antelación qué se va a publicar, qué pautas va a tener. Yo creo que también es una iniciativa que hay que potenciar desde el lado de la administración, sobre todo en previsión de estos grandes fondos que van a llegar y que, pues, entendemos que una parte importante, como comentaba José, tiene que canalizar hacia las empresas, canalizará en algunos casos en forma de subvención. Entonces, bueno, es importante poder aprovecharlos al máximo, ¿no? No que podamos obtener unos fondos y que luego por plazos, por llegar, entre comillas, tarde a todos los sitios, no seamos capaces de aprovecharlos a nivel de país, ¿no? Roberto, hablabas, bueno, estamos hablando de innovación y tú hablabas también de innovación en cómo, de todo el tema de financiación, nos hablabas del observatorio financiero. ¿Cómo puede innovarse la financiación empresarial? Danos alguna clave sobre esto. Sonido. Me gustaría antes hacer una reflexión un poco más general, en línea a lo que ha dicho Enisa. Hemos cometido, yo me incorporo a este mundo, vengo de la banca y me incorporo a la parte pública en los años 90. Mi guerra fue siempre desintermediar el sistema. Estamos en un país muy bancarizado. A principios de los 90 no había capital riesgo. Hicimos en Valencia las primeras jornadas de capital riesgo, no había business angels. Y todo el sistema estaba intermediado por la banca. Entonces, si vemos en qué países han funcionado bien en innovación, son aquellos que han estado desintermediados. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la variable riesgo y plazo en sistemas tradicionales como la banca son distintos a las variables inversión en riesgo de innovación y en riesgo de... Esto conecta con otro aspecto muy importante, conectando con lo que decía Nisa, y es que la forma de medir el éxito o la rentabilidad financiera no debe ser la estándar financiera. Quiero decir, cuando el dinero público se aplica, tenemos que empezar a pensar que, en cierta medida, si aplicamos en nuevas innovaciones, en proyectos tractores o en fases muy seed, el ratio, digamos, de riesgo que hay que asumir desde las administraciones públicas es mucho mayor porque estamos cubriendo gaps de un mercado. Entonces, el dinero público, aparte de que pensemos que va a venir tanto, lo que debe de utilizarse es de forma racional, invirtiendo ese dinero público en aquello que sean proyectos tractores y de una forma muy eficiente, pero a su vez muy eficaz. Quiero decir, la eficiencia sería una rentabilidad financiera tradicional, la eficacia sería poner el dinero público allí donde vamos a tener resultados, llamémoslo erróneamente sociales, quiero decir que sean tractores para que esa economía se expanda y para que tenga unos objetivos, digamos, más amplios, más políticos, más generales. Esa reflexión es necesaria. Y es necesario que ese dinero público que venga a venir de Europa se adjudique primero a proyectos viables,
porque si no se convierten en subsidios y no en ayudas, y los subsidios deben de ir por otro lado. Y de ahí viene todo el proyecto Más D, en el sentido de buscar proyectos que estratégicamente por lo menos tengan una reflexión profunda de viabilidad. Ese es un criterio que hay que tener claro. Hay que hacer mucho esfuerzo porque las empresas se capaciten en planificación estratégica y en buscar sus nichos, ¿no? Para que las administraciones que gestionan fondos públicos aporten esos fondos públicos a proyectos viables. Y segundo, a proyectos que de verdad sean tractores, que cubran un nicho, que no se acaben llevando los fondos gente que por otro lado los iba a conseguir igual. Quiero decir que nosotros como administraciones públicas estamos cubriendo gaps, no estamos fortaleciendo a los que ya de por sí van a obtener esas financiaciones sin ningún problema. Eso como reflexión general. ¿En qué se puede innovar? Se pueden innovar en muchas cosas. Se puede innovar en ese tema de capacitación a las empresas, en planificación estratégica, pero también de especialización, por ejemplo, a las entidades financieras y de que sepan evaluar el riesgo no solo desde parámetros puramente financieros, tantas garantías tienes, tanto te doy, sino al final lo que devuelve el préstamo es otra cosa que no tiene que ver con unas garantías inmobiliarias, lo que se ha estado comentando aquí, ese talento, esa gestión del talento, esa digitalización, ese adelantarse a los movimientos de mercado y en general esa planificación estratégica, ¿no? Y luego en el tema muy importante para mí, cuando movemos fondos públicos, he dicho al principio de mi anterior exposición que en estos momentos estamos hablando de riesgo y que para minimizar el riesgo y mover fondos privados tenemos que ser más creativos, tenemos que trabajar con sistemas de garantía más proactivos. Por ejemplo, pongo un ejemplo que yo desde los años 90 llevo discutiendo. Fui consejero de la SGR local y discutía mucho con CERSA y con CESGAR y les decía que por qué avalábamos solamente préstamos bancarios y no entradas en capital. Hay un modelo que es el préstamo participativo convertible, donde si nosotros garantizáramos que el sector privado desintermediara y metiera su dinero con determinadas garantías públicas, estoy poniendo un ejemplo de lo que podría ser una innovación. CERSA avala hasta el 70% del riesgo en las sociedades de garantía recíproca, pues ¿por qué no avala no préstamos sino entradas de capital? Una entrada de capital es meter capital inteligente en la sociedad, por lo que hemos estado hablando con los emprendedores antes, y además, al meter capital, aumento la capacidad de apalancamiento del proyecto con otros instrumentos de financiación. Por lo tanto, es un error importante que las SGR solamente avalen préstamos y no avalen entradas de capital. Es un ejemplo y es un ejemplo muy puntual. Podríamos ser más creativos, más innovadores, también a la hora de generar instrumentos financieros y, sobre todo, potenciar temas como el crowdfunding, como el crowdlending, garantizar con instrumentos públicos la creación de más crowdfunding y más crowdlending y pensar que el seed capital es la gran asignatura pendiente que tenemos en el mundo del capital riesgo. Por lo tanto, hay que dinamizar fondos públicos con un criterio no tanto de eficiencia financiera, sino de impacto económico, social. Y con esta exposición tan rápida te quiero decir que la innovación financiera va muy por detrás de la innovación económica. Probablemente esto dé para una mesa específica, AIMIN, Space Startup, de Venture City, que estamos organizando esto, pues probablemente sí que dé pie a ello. Decías proyectos viables, los subsidios, Y ahí lanzo un poco la pregunta al aire, a Pilar o a Marco o a Javi, y los evaluadores. Es que a veces el problema es de quién evalúa esos proyectos. La administración pública tiene unos evaluadores verdaderamente a veces que sepan ver esas tendencias de mercado. No sé, Pilar, si quieres, o Marco, comentad algo sobre este tema. Hombre, nosotros, como sabes, Gema, tenemos un cuerpo de evaluadores que queremos pensar... Queremos pensar que eso es un cuerpo de evaluadores. De hecho, nos han felicitado muchas veces porque yo creo que es una de las riquezas del CEDETI. Sí, sí, sí. Tenemos nuestro propio cuerpo de evaluadores
que realmente están muy especializados porque es gente que solo se dedica a evaluar proyectos, por lo cual al final están reciclándose continuamente, simplemente leyendo un proyecto tras proyecto, y como están sectorizados, y el tener ese cuerpo de evaluadores no solo nos enriquece, porque claro, evidentemente lo que evalúan normalmente son los proyectos de I+D, pero cuando necesitamos, por ejemplo, desde el punto de vista de inversión en una empresa, siempre tenemos detrás ese cuerpo de evaluadores que nos pueden apoyar en saber cómo está la tecnología de esta empresa desde el punto de vista técnico. Pero luego es muy importante también la evaluación financiera, porque estamos hablando mucho aquí del tema técnico, pero es importantísima la evaluación financiera. Quizás lo único que nos costaría más, vamos a decirlo así, es la evaluación que decíamos de la gestión, que aún así se evalúa, porque, por ejemplo, en Neotech, que es un, como sabéis, es una concurrencia competitiva para startups, y que lo que se evalúa es el plan de negocio, ahí evaluamos también el perfil de los gestores del proyecto, de los propietarios de la empresa, y eso le damos mucha importancia al perfil de esa gestión, ¿no? Pero yo creo que sí que en general en España es una asignatura pendiente esta parte, porque esta parte no se le da la importancia o no se le ha dado tradicionalmente la importancia que tiene, la parte de gestión, que yo creo que antes lo ha comentado Marc, lo ha comentado María, se ha comentado varias veces, pero yo creo que la parte de, por ejemplo, en CDT, la parte de evaluación tanto técnica como financiera, sí que la tenemos bastante bien cubierta. Sobre esto. Bueno, yo puedo comentar un par de cosas. Primero, el CDETI es coinversor con nosotros en proyectos que nosotros seleccionamos para inversión, ¿no? Y para pasar el test, ellos nos han hecho una evaluación de narices, ¿no? Muy profunda en todos los ejes y ángulos, y ha sido una de las cosas más profesionales que hemos tenido de instituciones públicas. Es decir, hay un buen equipo, hay buenos equipos en la parte pública. Pero también es, no, nadie tiene una bola de cristal, nadie tiene una bola mágica. Al final lo que estamos haciendo es canalizar energía, dinero, know-how a un grupo de empresas y esperamos que una parte de ese grupo traccione y tenga éxito. Somos conscientes de que algunas van a fallar, pero que en ese fallo, como dijo María muy al principio, se producen unos aprendizajes y la gente que está en esas empresas o va a trabajar a otras o crea nuevas empresas y ponemos en marcha un sistema, un ecosistema. Y finalmente, yo soy un fan de la colaboración. Es decir, cuanto más institucionalicemos los criterios de evaluación del éxito, de los proyectos, que necesita un proyecto para tener éxito, y haya más conocimiento compartido sobre la metodología y sobre cada empresa, Aimin, UVC, Swanlab, CDETI, IVACE, todo el mundo compartiendo, más fácil va a poder ser seleccionar aquellos proyectos que más poder y más potencial tienen, ¿no? Y ayudar y aconsejar a los proyectos que todavía no están preparados para recibir el apoyo. Que eso también yo creo que es un tema esencial. Nosotros estamos muy orgullosos de que en las empresas que entramos en un proceso más profundo de análisis, se llevarán la inversión o no, pero se van a llevar seguro un feedback, según el cuadrante nuestro, de qué haríamos nosotros si fuera nuestra empresa para que la empresa sea más invertible o más escalable o más robusta, ¿no? O técnicamente. Entonces, yo creo muchísimo en la colaboración, creo que las instituciones públicas tienen buen nivel y bueno, pues hay una tasa de error también, no tenemos la bola mágica, ¿no? Como ya estamos bastante fuera de tiempo, es que esto es apasionante, el mundo de la financiación. Hay una pregunta más concreta, la respondemos rápidamente, de María Pilar Díez Calderón, que dice: ¿quién de los que estáis ahí apoyaría económicamente mi proyecto? Pero bueno, habría mucho que analizar, dice: ecológico, permacultura, arte, agroforestal, gamificación, salud para los humanos y la salud para el planeta Tierra. Bueno, creo que ahí es un poco generalista y que habrá que dar más datos, pero bueno, si queréis contestar así rápidamente, alguien, Javier, si quieres, o bueno. Marc. ¿Qué le dirías, Javier? Yo le diría, explícame más, quiero entender mejor cuál es tu propósito
y luego es entender, porque a veces hay proyectos que tienen tantos ángulos de actuación que se pierde el foco el primer día, ¿no? Esto sonaba un poco a eso, pero claro, es muy delicado hacer un juicio sin haber tenido la oportunidad de hablar y preguntar y conocer. Totalmente de acuerdo con lo que dice Marc, muy complicado. Pues vamos a... Yo solamente aportar una cosa, y es que no hemos mencionado en todo el tiempo el tema de la sostenibilidad como uno de los temas que hay que evaluar. Quiero decir, estamos ante una situación compleja a nivel global, y por lo que ha mencionado esta emprendedora, pues parece ser que ahí hay bastante consciencia sobre la sostenibilidad, y sin conocer el proyecto suena bien ese enfoque. Roberto, no te vemos. Sí, Pilar. Nada, solo un poco apoyar lo que ha dicho Marc. Los proyectos son más fáciles de apoyar si tienen una línea muy definida. Me da igual que sea de sostenibilidad o de otra cosa, o de salud, pero que tenga una línea muy definida, porque si no se dispersa digamos que no se concentran los esfuerzos. Para nosotros, lo que decía antes, un producto claro, que tenga un mercado claro. Eso es, yo creo que es muy importante tener eso en mente. Bueno, hay alguna pregunta más por ahí, pero vamos ya a dar paso a la ronda final. Resumiéndonos un poco ese consejo último, esa frase, ese tuit que daríais a los emprendedores, a las empresas que tienen proyectos nuevos. Roberto. Yo voy a ser breve. Yo creo que sobre una cosa es hablar de emprendedores y otra de empresas consolidadas. Para los emprendedores les digo que no se puede emprender sin dos variables, conocimiento y experiencia, y que se doten de las dos cosas para garantizarse un cierto éxito. Marc, perdón, que se me había ido sonido. Marc. Bueno, hemos dicho tantas cosas y coincido con todas. Sí que creo firmemente en que hay talento y capacidad de innovar, que es clave la capacidad de construir empresas y ejecutar. Es una cosa en la que yo insisto muchísimo. Y luego, quizás, la actitud, que nos gusta muchísimo apoyar a la gente que tiene la actitud de romper los muros, de desafiar las convenciones, de buscar caminos nuevos, y que empuja y empuja y empuja con gran tesón y con muchos valores. Esto parece que es una obviedad, pero a veces se olvida, y a veces por valores y por actitud muchos proyectos mueren. Pilar. Pues yo diría que si tienes un proyecto de I+D, sí, contáctanos, que nosotros te podemos ayudar. Javi. Bueno, pues por nuestra parte, un poco en línea casi el mensaje compartido con Pilar y con Cedeti, ¿no? Pues sobre todo que el proyecto tenga foco, ¿vale? Aparte de talento, yo creo que hace falta foco, que sea algo tangible en el sentido de concreto, y a partir de ahí yo creo que podremos empezar a trabajar y ayudarles a buscar vías de financiación que al final sean un punto de partida, ¿no? Para esa idea y al final para ese sueño que hay detrás de todo emprendimiento. Pues María, esa luchadora. Bueno, yo creo que habéis dicho casi todo. Me quedaría para aportar algo nuevo, como que el emprendimiento, desde mi punto de vista, es el camino que más te enseña a nivel profesional, indudablemente. Y que ojo con el dinero que pides, porque hay que devolverlo. Pues creo que ya vamos a cerrar esta jornada. Talento, foco, actitud de romper muros. Y cuando tengas todo eso, Cedeti a tu disposición. Así que muchísimas gracias a todos por hacer realidad esta estupenda jornada sobre financiación. Creo que tenemos que hacer una segunda ronda porque han quedado muchas cosas en el tintero. Ha sido muy valiosa vuestra aportación y vuestro tiempo. Gracias a los que estáis aquí delante y a todos los que estáis ahí detrás haciendo posible este webinar. Buenas tardes a todos y gracias a Noisy también por facilitarnos esta plataforma. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Mucha salud. Hasta luego.